Nos encontramos en el Salón Rojo de la Gobernación del Departamento de Tarija y estamos junto a las niñas líderes que hoy asumirán el poder aquí en diferentes ámbitos de la gobernación. Estamos con la gobernadora. ¿Cómo te sientes a minutos de tomar el poder? Bueno, feliz por la oportunidad que se nos está dando a los adolescentes, a las niñas más que todo. Es un día especial para mí, un logro más en esto que es el liderazgo, representando a todos los adolescentes y niñas y niñas de Tarija, ¿no? Bueno, muchas gracias. También estamos con Andrea, ella directora del PERT, muy pronto. Bueno, yo me siento muy emocionada y feliz por tener la oportunidad de asumir este cargo y hacer mucho por las personas, porque como sabemos, como niños tenemos grandes ideas que a veces a los adultos se les va. Y estoy muy feliz, espero que todos los jóvenes un día puedan liderar y tomar puestos muy grandes de instituciones y ser buenos líderes. Gracias, Andrea. Estamos con Brittany, que hoy será la secretaria de Obras Públicas. Brittany, ¿cómo te sientes? Me siento muy emocionada, me siento feliz, alegre de que voy a participar, de que nuestras voces de todos nosotros se va a hacer oír y también manifestamos las voces de las demás niñas y esperamos que nuestras peticiones se hagan y que nunca, nunca dejemos de luchar. Gracias, Brittany. Estamos con Isabel también. Ella hoy será la directora de Seguridad Ciudadana. Bueno, me siento muy emocionada, feliz de que por primera vez nuestras decisiones sean tomadas en cuenta y es un logro más en la vida de cada una de nosotras. Gracias, Isabel. Estamos con Maggie. Ella será la secretaria de Justicia el día de hoy. Sí, es una supercarga porque representamos a miles de niñas que tienen su voz en nosotras y tenemos miles de ideas para hacer y sobre todo para llevar y hoy día, pero sé que se van a hacer más, que se van a cumplir y se van a realizar. Bueno, esas son las niñas líderes que nos van a representar el día de hoy.